Saxofones, entonces ahí, digamos, viene la base y después cuando entran los saxofones se hace el majao como para darle más apriete, como para darle más afinque. Thank you.
ejercicio pedagógico. Tal, sí, claro, aquí hay músicos, pero de pronto habrá personas que no conocen este lenguaje. Entonces, bueno, las músicas populares y tradicionales tienen esa característica, ¿sí? Entonces ustedes oyen términos como majao, como maco, y alguien dirá, bueno, pero ¿qué diablos es esa vaina? O sea, entonces, bueno, los géneros se determinan por las estructuras, ¿no? En este caso, el merengue, sobre todo las estructuras ritmo-percusivas, pero un género también lo puede determinar en la forma del tumbado. Entonces, cada música tiene como su secreto, su sello, su característica. Entonces, eso sugiere pues un desarrollo auditivo, un análisis musicológico, acercarse a estas prácticas. La conga, los merengues de Juan Luis, yo estuve indagando, preguntando aquí y allá. Algunos me decían, el conguero de Juan Luis me decía que eso era palo con salve. El palo es el ritmo dominicano que les mostré al principio, que es... Y la salve es en unos panderos que utilizan las cantadoras, las viejitas, es como... Congos de Villamella, es hecho por Sixto Minier, que ya murió, y fue él como el jefe, pues se le dice eso, de los congos de Villamella, que es, la canoita se llama ese instrumento. Pues se utilizan los palos también. Entonces, bueno, me decía Luis Mojica eso, que era palo con salve. Yo no le encontraba mucho el parecido, porque el ritmo que meten normalmente desde la bilirrubina, desde que se grabó la bilirrubina, era algo así. Un, dos, tres, va. Hay variaciones en los últimos merengues que ha hecho Juan Luis, que es algo como esto. Varias versiones. Por allá un percusionista venezolano me decía que no, que eso era comparsa cubana. Chiperanta. Y dije, bueno, yo lo voy a escribir al que lo grabó. Y le pregunté y él me dijo, no, pues que lo que había hecho él era sacar una rítmica de la Benga Music de Kenia. Y la Benga Music de Kenia se parece muchísimo a la música del Congo, al Sucus, de donde viene nuestra champeta, ¿no? De determinar nosotros de dónde viene eso, eso es la africanía en la música, ¿no? El merengue que se oye ahora, como, no sé, no hablaron de Oro Sólido, a mí mismo en su momento me gustó mucho. ¿Cierto? Entonces, a uno le escuchaba a ellos un tumbado, no es el salseado, que era el, en la parte cerrada el ritmo era... Ya cuando, como los tipos van a toda... Y en la parte abierta ya hacían... todo octaviado igual,